El gobernador Gavino Cue declaró que el conflicto magisterial ocasionó que este año hubiera menos ocupación hotelera y derrama económica por las fiestas de la Guelaguetza. Entrevistado durante la presentación de elementos del plan DN3, indicó que al respecto de la solución al conflicto, el gobierno de Oaxaca solo permanece a la espera de resultados en la mesa de negociación entre la disidencia magisterial con autoridades de la Secretaría de Gobernación. Seguimos a la espera y con el ánimo de que, como ha venido caminando la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, que ya ha mostrado sus primeros frutos positivos en virtud de que llegamos a tener 35 bloqueos. Hoy tenemos alrededor de cuatro bloqueos, dos en Nochislán, uno en Hacienda Blanca y el otro que tenemos en Jamiltepec, que digamos que son los tres, y el de Pinotepa, que serían los cuatro bloqueos que, si no en forma permanente, pues siguen generando que el libre tránsito no fluya adecuadamente. Entonces, tenemos la confianza y la esperanza de que en las próximas horas, en los próximos días, porque ya la sociedad está cansada, con justa razón, nosotros estamos pues preocupados por el daño económico que ya ha tenido el Estado, que se vio manifiesto precisamente en las pasadas fiestas de la Guelaguetza, que si bien es cierto, se realizaron ambas con un gran éxito, sí tenemos datos que nos muestran que se redujo el porcentaje de ocupación hotelera y de derrama económica con respecto al año anterior. Consideró que se dialoga con autoridades federales para implementar un programa de rescate de los comercios afectados e iniciar una campaña de reposicionamiento de Oaxaca como destino turístico para reactivar la economía. Con imágenes e información de Oscar García, Agencia Cuadratín.